Bien, hoy nos encontramos otra vez en Líder de hoy. Pastor Cris ha estado hablando con sus invitados acerca del libro de Proverbios y el día de hoy tenemos con nosotros a Edwin Alba, que es un buen, buen amigo, trabaja en la iglesia, es emprendedor y justo ahorita se encuentra abriendo una, una nueva empresa y pues qué bueno tenerte acá, Edwin. Gracias. Muy hey, amado. Edwin, qué gusto tenerte. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, Pastor. Hoy, hoy estamos en el capítulo 4 de Proverbios y hacia el final encontré algo que me llamó la, la atención. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Um, y estas palabras son sencillas pero poderosas para un líder. Que tenemos que como líderes entender, yo tengo que estar mirando hacia el futuro. Yo no puedo quedarme atorado. En el pasado, uh -huh. sea bueno o sea malo, el pasado ya pasó. Tengo que mirar hacia el futuro, hacia dónde queremos ir. Digo, entendemos que hay cosas en nuestro pasado que nos marcan, ¿no? Uh, pero, y a un Pablo, el apóstol Pablo, su pasado era un pasado uh -huh. ah, difícil, duro, sí. ¿no? duro. Pero él dice. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, ¿no? Él entendía. No puedo vivir lamentándome lo que hice. Tengo que ir a lo que Dios tiene delante de mí, ¿no? Y tú y yo tenemos que, como líderes, tener una visión, una visión para nosotros mismos, nuestra vida, uh -huh. una visión para nuestro matrimonio. Uh, una visión para nuestros hijos, una visión para nuestra empresa, iglesia, donde estemos, ¿no? Y, 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 y que sea una visión a futuro, a dónde queremos llegar, dónde quiero llegar como persona, cómo quiero llegar como matrimonio, a qué queremos llegar. Uh, en un coche, cuando va uno manejando, hay, hay una parabrisas enorme y hay un pequeño espejo retrovisor. Uh -huh. Muy pequeño, porque no manejas viendo de sí, dónde pues, acabas claro. de estar. Uh -huh. claro. Manejas viendo a dónde vas. Si te pasas demasiado tiempo viendo ese espejo retrovisor, vas a chocar. Claro. Va, 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 vas a uh, dar en donde no quieres dar. ¿sí? Sí. Entonces, igual en nuestras vidas, si no tenemos una visión hacia el futuro, uh, no vamos a lograr lo que queremos. Uh, y, y no vamos a poder guiar a la gente. Como líder tenemos que ser siempre ojos en el futuro. ¿verdad? Los psicólogos obviamente miran al pasado. Tú vas con un psicólogo, te va a querer llevar a tu niñez. ¿verdad? ¿Cómo fue tu relación con tu madre ¿verdad? cuando uh -huh. tenías seis meses de nacido? Uh, pero como líderes... En Cristo tenemos que ver hacia el futuro. Sí. Y me encanta donde Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo es que una nueva criatura. ¿Ah? Lo viejo ha pasado. Ya pasó. Uh -huh. Y ya llegó lo nuevo. Y tengo que poner mis ojos en lo que Dios tiene. Por delante. Entonces veo cuatro puntos aquí que Salomón menciona alrededor de este pasaje de ver al futuro. El verso 23 dice: Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. Si sí hay cosas, y no los vamos a negar, del pasado que tenemos que resolver, claro. uh -huh. no miro hacia el pasado, pero tengo que resolver situaciones. Y aquí es donde el perdón es esencial en nuestras vidas. El perdonar personas que nos hayan lastimado. Perdonar tal vez un negocio, empresa, iglesia que nos haya lastimado. Y perdonarnos a nosotros mismos. Porque en veces nosotros, yo creo Pablo, esa era su lucha mayor. Él tenía que perdonar a Pablo mm, por sí. lo que había hecho a la iglesia antes de conocer de Cristo. ¿Sí? Um, ahora, el perdón... Es una decisión que tomamos, no es una emoción. Sí, ¿sí? totalmente de acuerdo. Eh, eh, no es una emoción. A ah, Jesús clavado en la cruz cuando él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No era una emoción en el momento que sentía bonito, <laughs> qué lindos estos, no. Mm. Pero fue una decisión que él tomó. Y es una decisión que tenemos que tomar, aunque emocionalmente. ¿No los sintamos? En obediencia a Dios y en el hecho que nosotros hemos sido perdonados, perdonamos. Y resolvemos situaciones del pasado para que nuestros corazones puedan ir hacia adelante. Luego nos dice, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Eso me hace pensar, tenemos que hablar palabras de fe sobre nuestro futuro. Sí. Tenemos que sacar de nuestro vocabulario es que yo no puedo. Es que, ¿por qué? Porque es Cristo en mí, ¿eh? dice la escritura, todo lo puedo en Cristo. Uh -huh. Entonces, yo tengo que sacar de mi vocabulario el no puedo, el no tengo, el que, es que yo soy muy tonto. ¿eh? Uh -huh. Es, esas palabras que hablamos sobre nuestra vida o sobre nuestro matrimonio, esto aquí ya se acabó, ¿Ah? eh, eh, o, o sobre nuestros hijos. Ah, ¿cómo eres tonto? ¿Cómo te pareces a tu papá? ¿Ah? <laughs> eh, eh, tenemos que cambiar la manera de hablar. Me encanta en Jeremías, Jeremías 1, Dios le está hablando a Jeremías, le está dando una misión. ¿Ah? Y Jeremías empieza a hacer mil y una excusas. Uh -huh. Y Dios le dice, no digas, ¿okay? no digas, soy demasiado joven. ¿sí? Uh, le, 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 no, tenemos que cambiar la manera en que hablamos de nosotros mismos. ¿okay? Proverbios 4:26 entonces nos dice también, dice, tracen un sendero recto para tus pies permanecer en el camino seguro. Tenemos que establecer metas para llegar a nuestra, vis nuestra visión. Ah, sí. La visión es esa imagen que vemos en el futuro, ¿sí? A dónde queremos llegar como individuos, como iglesia. E ese día donde, wow, decimos Dios, lo logramos. Pero, ¿cómo llego allí? Ah. Yo tengo que establecer metas medibles. ¿verdad? que yo voy a empezar a tomar. Me, me, me encantó, me metí a ver un maratón, un maratón larguísimo. ¿eh? Toma un promedio de 55,374 pasos. Hmm. Wow. ¿Okay? Pero cuando tú estás en, en, en el inicio de la, de, del maratón, no tomas un salto y llegas a la, la meta final. ¿Cómo lo haces? Un paso a la vez, un Paso a la vez. Entonces, tengo esta visión de, de quiero este matrimonio, ¿verdad? Quiero esta empresa. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para acercarme a ello? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer hoy? Ah, pasos medibles, ¿verdad? logrables. No, no, no te pongas una meta tan grande que luego no lo puedes hacer, porque luego vuelve otra vez uno a sentirse como el fracaso. Mejor hacer una meta más pequeña, pero la logro. Ah, avancé, di un paso. ¿Eh? No te pongas 10, da uno, da dos, das tres, mm, mm. pero pon pasos. Y luego dice, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Tenemos que cumplir con nuestras metas. De nada sirve. Todos los años, todos los años, en enero. ¿Cuánta gente no dice, voy, voy a, a, a bajar gimnasio. de peso? Voy a <laughs> ir al gimnasio. Los ahí. gimnasios aman enero porque medio mundo se apunta. Y para febrero, más del 50% ya desistió. Y para marzo, ya es menos todavía. ¿Sí? ¿Y, y, 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 y por qué? Te, yo tengo que establecer metas y yo tengo que cumplirlas. Uh -huh. Yo tengo que establecer en mi vida, ¿m? voy a hacer lo que me propuse. Ah, entonces, volviendo, Proverbios 4:25, como líderes. Mira hacia adelante, fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Mm. Termino para que Edwin nos platique. Pastor, me, me encanta mucho este tema. Creo que para mí es personal. Eh, me gusta mucho porque como líderes cuando cometemos una falla, cuando cometemos un error, somos tan buenos en muchas ocasiones para estancarnos. Y es que es tan difícil como ministros cuando conoces la palabra, cuando conoces algún texto, algunas verdades, pero no las has, no te has asido de ellas, no te has abrazado de ellas, las has compartido con otras personas. Pero qué difícil es cuando necesitas de ese remedio en el momento de la adversidad o en sí. el momento de una consecuencia por una mala decisión. Uh, viene a mi mente el Salmo 51, cuando David... Uh, le dice esa oración tan rogatoria al padre: le dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Hemos predicado este salmo en muchas versiones y en muchas formas, pero me llama mucho la atención, eh, particularmente un detalle que usted lo mencionaba ahorita. Eh, suena románti, súper romántico cuando David dice, contra ti y solo contra mm -hmm. ti he pecado. Pero cuando analizamos la situación real, David había tomado a la mujer de uno de sus soldados, había. Uh, puesto en riesgo a todos, no había salido a la guerra, uno de sus hijos a causa del pecado había muerto. Eh, él había ofendido a muchas personas. Mm -hmm. yeah. Pero él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Mm. Creo que es muy importante que para que podamos ver hacia el futuro y podamos dejar el pasado atrás, resolvamos, me contó que usted usó esa palabra, tenemos que resolver las sí. situaciones. Yeah. Eh, creo que David no solamente tenía que encontrarse con el Padre y acercarse con él para pedir su perdón, pedir un corazón nuevo, sino que también tenía que sentarse como compromiso para hablar con sus soldados, para pedir perdón para resolver. Es la palabra que resuena en mi mente yeah. sobre el primer punto. Es importante que para que podamos dejar atrás el pasado, tengamos la madurez. No es, no se trata de los pantalones. Creo que se trata más del amor y el deseo de avanzar, el deseo de crecer para yeah. poder tocar una puerta y decir, sabes que te fallé. Sí. Como líder te fallé, como pastor te fallé, como sí. esposo te fallé, como amigo te fallé, pero ¿sabes qué? Me encanta porque Dios es un Dios de terceras, segundas, mm. cuartas, quintas y muchas oportunidades. Así que creo que podemos avanzar. Eso no significa que yo te voy a restaurar, significa que necesito enfocarme en lo que Dios tiene para mí, pero estaba esto de por medio. Ya. Yeah. Bueno, tengo bueno. que avanzar, no sé qué piensan. Sí, ya, ya, ya. Es que si no resolvemos eso. No podemos avanzar. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos estancados. Eh, estancados, clavados allí. Y por más que queremos avanzar, allí nos uh -huh. tiene. Y yo tengo que resolverlo, como dices tú, en mi corazón, sí. con las personas y con Dios. Y tengo que aceptar de Dios su total perdón uh -huh. y su misericordia. Sí, exacto. Lo tengo que abrazar y aceptar. Para mí, para poder avanzar. Me hace pensar en el circo, un elefante tan fuerte, tan grande. Al principio lo, lo, lo amarran de una de sus piernas a una estaca, y lo ponen ahí y trata y no puede moverse de allí. Llega el día donde quitan la estaca, solo le dejan el grillete, el grillete en su pierna, y sí, no sí. se va, porque en su mente... Hay una limitación. O sea, hay una limitación. Y eso es lo que tenemos que resolver. Dios, tú me has perdonado. Uh -huh. Es total tu perdón, es total tu misericordia. Resuelto el pasado y uh -huh. puedo avanzar. Buenísimo. Bueno. Edwin, sí. ¿y has tenido alguna situación particular dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, dentro de negocios, donde has vivido atado a una situación que no te deje ver el futuro? Uf, sí. Sí, uh... No hace mucho tiempo. Eh, es difícil porque cuando no estás viendo las cosas de una manera correcta, tu, tu mente se toxifica, tu corazón se daña. Yo veo que uh, Salomón dice que cuides tu corazón, por algo lo pone ahí, el sí. hombre más sabio de la historia. Entonces, cuando no lo estás viendo de la manera correcta, lejos de ver hacia adentro, culpas a la gente. Y, y lo, lo externiza, lo, uh -huh. lo, no sé si es la mala palabra correcta, lo externas yeah. de una manera incorrecta, te vuelves uh -huh. tóxico, te vuelves dañino. Pero me gusta mucho porque el trato de Dios para con nosotros siempre es con amor, siempre es con amor. Su palabra es fuerte, te golpea, de pronto te, te sacude, pero siempre es con amor. Entonces creo que yo he aprendido mucho de situaciones difíciles en las que cometes una falla, en la que te encuentras que alguien te decepcionó, o en la que necesitas simplemente poner eso a un lado. Eh, yo siempre lo digo de esta manera: aprender a ver la vida con Cristo en el centro. Si Dios es paciente conmigo, porque yo no voy a ser paciente con la gente. Porque si Dios me perdonó a mí, si yo encontré perdón a través de Cristo, su hijo, en la cruz del Caballo, ¿por qué yo no voy a perdonar a alguien más? Y eh, la cruz no fue una limitante. La cruz es, es una vereda que, que pavimenta un camino para que nosotros avancemos. Sí. Dios estaba consciente de que íbamos a fallar, Dios estaba consciente de lo que iba a suceder. Sin embargo, Él tenía preparado misericordia, tenía preparado gracia. Me encanta porque la misericordia es... Uh, no recibir lo que mereces y la gracia es recibir lo que tú no mereces. Uh -huh. Entonces, uh, abrazando estas cosas de las cuales no somos merecedores, ¿cómo no puedes decir necesito seguir avanzando? Uh -huh. Tú has yeah. preparado algo para mí y no estoy hablando de éxitos humanistas, sino estoy es hablando de poder encontrarte con él, poder conocerle, poder tocarle, poder poder encontrarte con él y sin llegar tan, a un punto tan romántico, poder disfrutar de la vida mientras que estamos en este cuerpo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo poder vivir una vida en paz con la gente de <laughs> a tu alrededor, ¿cierto? Sí, sí, y, y mirar al futuro con esperanza. Claro, sí. Yo creo que es algo que tristemente ahora con todo lo de la pandemia se ha perdido en mucha gente, mm. la esperanza. Pero me encanta es Jeremías 29, 11 y el pueblo de Israel eh, en ese tiempo está... Eh, han sido sacados de Israel, exiliados. Eh, están exiliados, pero les dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Uh -huh. ¿eh? Son planes para bien y no para mal, para darles qué, un futuro y una esperanza. esperanza. Entonces, aunque sus circunstancias en lo natural no era lo ideal, no era lo que ellos hubieran querido, pero Dios está diciendo, aún en medio de esta situación, yo tengo un futuro para ustedes. Pueden mm. soñar, pueden ver hacia el futuro, pueden planear, porque yo estoy con ustedes. Uh -huh. y, y, y yo creo que como líderes tenemos que entender, en medio de todo. Dios está con nosotros. Sí, sí. Y Como líderes cristianos, te, tenemos algo que un líder del mundo no tiene: esa certeza, esa seguridad de que Dios camina con nosotros y, y Él tiene para nosotros uh -huh. planes de un futuro, ¿eh? de esperanza. Y, y tenemos entonces que, con esos ojos, mirar hacia el futuro. Así es. Sí es. Edwin Pastor Cris, ahora. Estuvimos hablando de no quedarnos en el pasado, ¿cierto? Viendo ese retrovisor quizás de errores y cosas malas del pasado. Pero, ¿qué tal quedarme estancado en la añoranza de lo bueno del pasado? Uh -huh. ¿Creen que eso igual puede estancar? Eh, sí, exactamente, sí. Es lo mismo. Sí, sí. Es el problema donde aquí Jeremías. Eh, ellos vivían añorando a ah, cuando regresemos a Jerusalén, cuando uh -huh. regresemos a Israel. Pero Dios le está diciendo, aquí donde están. Los voy a bendecir. Aquí donde están los voy a prosperar. Entonces, el pasado, tanto lo bueno como lo malo, puede convertirse en esa ancla, ancla. Mm. que no nos permite avanzar a lo que Dios tiene. Cierto. Sí, yo encuentro en, en Isaías 43, 18 uh, un pasaje que... Creo que nos 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 presenta algo claro y dice no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Si Dios desea yeah. que nosotros entendamos esto y queda plasmado en la Biblia es por algo. A veces somos tan buenos para añorar las cosas. Del... Yo recuerdo cuando estaba sí. las sí. cosas que hacíamos. Dios está diciendo, hey, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente, pero necesitas desconectarte yeah. de lo pasado. No. El pueblo de Israel. Vivían añorando que es que oh, Egipto, Egipto, sí. la cebolla, las legumbres de Egipto, donde eran esclavos. Romanti hacemos, rom vemos de una manera romántica el pasado. Sí. No recordamos los tiempos que eran. Entonces tenemos que aprender. Dios tiene desde el futuro. Me, me, me cuesta el futuro. Hay, hay que trabajarlo. Uh -huh. hay que luchar por ello hay, hay que hay que soñar hay que hay que ver dios que tienes y es más fácil ah, más vivo soñando de ayer sí pero dios quiere que vivamos en el mañana exacto aunque el pasado también haya sido bueno entender que dios tiene un futuro mejor que es mucho mucho mejor y por último Edwin, me gustaría preguntarte qué le dirías hoy a una persona que hoy se encuentra en un hoyo, que hoy se encuentra pasando por un momento complicado y no ve salida, no ve esperanza, ¿cómo lo animaría a ver al futuro? Bueno, primero yo te entiendo, has estado ahí, uh, he estado ahí. Uh... El pasado es algo que va a caminar siempre con nosotros. No podemos borrar el pasado, no podemos quitar el pasado de nuestra vida. El pasado creo yo que es una construcción de actos y decisiones buenas o malas que nos llevan a ser la persona que nosotros vamos a ser el día de mañana. Pero hablando de lo del compromiso, necesitas comprometerte con el hoy, lo que usted menciona ahorita. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy para poder cumplir las metas, tratando de uh -huh. tocar cada uno de los puntos? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Qué compromisos tengo con mi persona? ¿Cuál es el lenguaje que yo tengo hacia mi persona? Si, si mi lenguaje hacia mi persona, hacia cuando yo hablo conmigo mismo, valga la redundancia, es un lenguaje tóxico. Tengo que entender que ese no es Dios hablando a mi vida. Ah, sí. eres un tonto, eres un esto. Ese no es Dios. Ese es el sí. enemigo hablando a tu vida en primera persona. Necesitas dejar de escuchar la voz del enemigo, comprometerte contigo, comenzar a llenar tu mente de la palabra de Dios para poder llenarla de vida, porque no vas a poder llenarte de la vida de Facebook, de lo que te da las redes sociales. Sí. Que está lleno de humanismo, que te dice tú puedes. Tú y yo sí. no podemos solo. Yeah, la realidad exacto. es que no podemos solo, necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra para poder llenarnos de esperanza. Y para cerrar, nada más me gustaría, a lo mejor para cerrar con el amigo, uh, tenemos la gran esperanza o la gran uh, promesa de que nuestra esperanza no está sentada en un logro material o en un logro yeah. humanista o en un logro de éxito uh, académico, sino que nuestra esperanza tiene nombre y se llama Jesús, sí. yeah. el cual venció a la muerte y el cual está sentado a la diestra del Padre. Entonces yeah. ¿Qué mayor esperanza quieres para poder avanzar? Sí, 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 sí. Muy bien, pues Edwin, muchísimas gracias. No, gracias. Nos encantó conversar contigo hoy y queremos animar. Si quieres continuar escuchando la serie de Proverbios, el podcast Líder de hoy, puedes ingresar a www.liderdehoy.com y también puedes encontrar en la descripción del video y del podcast, puedes encontrar el Instagram de Líder de hoy, donde vas a poder ver más noticias y actualizaciones del podcast.